Bona tarda a totes i a tots. Moltes gràcies per haver vingut. És un dia difícil, un divendres a la tarda, a prop del pont, per tant us agraïm l'assistència. Agrair també al museu que hagi coorganitzat les jornades amb el nostre observatori i amb el suport de l'Ajuntament. I bé, doncs a la taula d'avui presentarem un projecte internacional a tres bandes, i tot s'inicia amb una col·laboració des de part del nostre Observatori Europeu de Memòries de la Universitat de Barcelona amb la Columbia University de Nova York, que és una institució amb la qual fa anys que col·laborem, fem intercanvi d'estudiants, fem intercanvi de coneixement, i ara fa un parell d'anys... Recording in progress. Ara fa un parell d'anys, des del CIPA, que és la School of International and Public Affairs de la Universitat de Columbia. Va bé? No, ens esperem. Els col·legues nord-americans van presentar aquest projecte, African American Redress Network, que vindria a ser la xarxa de reparació afroamericana, que era realment una novetat en aquesta esfera de la memòria colonial, i el que es dedica és bàsicament a mapejar, a localitzar al llarg de tots els Estats Units, estat per estat, els 51 estats d'Amèrica, aquelles iniciatives que tant poden ser legislatives, com poden ser polítiques, com poden ser de la societat civil, que persegueixen una reparació dels danys infligits durant dècades a la comunitat afroamericana. Això ens va agradar i ens va sobtar positivament, i vam pensar que podíem oferir una col·laboració des d'Europa, en aquest cas des de Barcelona, i així va ser. Vam començar almenys amb dos països. Estem treballant des d'aquí, des de Barcelona, el cas espanyol, i els col·legues dels Països Baixos estan fent el cas holandès. Gràcies, Jess, per haver vingut des d'Amsterdam. Tenim a la Linda en directe des dels Estats Units i començarem amb ella. La Linda Mann és cofundadora d'aquesta xarxa que us deia, African American Redress Network, fruit d'una col·laboració entre la Columbia University, com us dèiem, la Howard University i el Thurgood Marshall Civil Rights Center. Anteriorment, la Linda havia estat directora executiva d'un projecte de drets civils i justícia restaurativa a la Facultat de Dret de la Universitat de Northeastern, i havia estat també a càrrec de la recerca del projecte de memòria de Georgetown. La Linda ha treballat també com a investigadora a l'American Educational Research Association, té nombroses publicacions i, a més, té una llarga experiència de 10 anys com a mestra, professora d'història en escoles públiques. So, Linda, thank you. Thank you for being with us. The floor is yours. Good afternoon, everybody. Dos. Can everyone hear me okay? ¿Me escucháis bien? ¿Se me oye bien? Maravilloso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta fantástica presentación. Celeste y compañía, lamento mucho no poder estar con vosotros aquí en persona, y quería alabar el trabajo que todos habéis llevado a cabo y habéis realizado, y daros las gracias por brindarme la oportunidad de dirigirme a todos los que están presentes en la conferencia. Lo que voy a hacer es ir compartiendo mi pantalla y me referiré brevemente al proyecto que nosotros hemos creado, la Red Redress Afroamericana. Y supongo que después de esta presentación, pues otras universidades hablarán también de lo que han aportado a este proyecto también. ¿Todo el mundo ve las diapositivas? Muy bien. Pues
Quería empezar hablando un poquito acerca de la formación de esta red afroamericana Redress, porque el modo en que nosotros la hemos diseñado ha sido desde cero. Y se trata de una colaboración entre, como ha dicho Celeste, nuestra universidad y la Universidad de Columbia y la Universidad de Harvard, que es también un college que está dentro de la universidad, y Columbia University, que es una institución predominantemente blanca en los Estados Unidos. Y muchos de nuestros centros educativos con prácticas de esclavitud fueron segregados, eran segregados debido al racismo continuo en el país. Por lo tanto, nosotros pensamos que era muy importante que, como un centro predominantemente blanco, la Universidad de Columbia, que nosotros pudiéramos colaborar con el college históricamente negro, que antes había trabajado también en estos proyectos. Por otro lado, también somos un modelo innovador para estudiosos y defensores de este proyecto. Es decir, trabajamos en el campo del activismo y promocionamos redress para las injusticias raciales históricas, llevando a cabo y facilitando una investigación interdisciplinar a la que me referiré brevemente durante esta presentación. Pero por ahora, lo que me gustaría hacer es sencillamente debatir un poquito la formación de nuestro trabajo en este proyecto de mapeo. Muy bien. Esta red afroamericana, Redress, se formó a partir del reconocimiento de que, a pesar de que hay unos esfuerzos a escala nacional por parte de Estados Unidos para abordar la discriminación racial y las injusticias raciales y el racismo, Estados Unidos todavía tiene que responder a su historia de esclavitud, genocidio y cuidados raciales. Y responder a esta historia ha significado la reconciliación. He proporcionado también en esta diapositiva una visión general de los distintos esfuerzos llevados a cabo a nivel internacional y nacional para poder abordar estas historias. Y aún así, todavía seguimos luchando por conseguirlo. Nuestro primer proyecto que hemos mencionado ha sido el proceso de investigación y de mapeo, y me gustaría hablar un poquito acerca del marco de este proyecto. Para enmarcar este proyecto dentro de un marco de derechos humanos internacionales por varios motivos. En primer lugar, nosotros pensamos que permitía un enfoque multidisciplinario respecto a la descolonización. Es decir, que había distintos caminos que eran respetados en este sentido y nos permite también una posición social y política del actor, el público, los actores, también la situación geográfica y epistemológica de los mismos, su historia colonial, el papel que desempeñan dentro o fuera de la academia, el activismo, la política y su acceso al poder. Y también honra el trabajo llevado a cabo en cuanto a la descolonización de todo lo que hacemos. Aquí, por lo tanto, vemos una diapositiva que trata de las cinco categorías distintas de reparación destacadas por la Revolución 16147 y la Comisión Nacional de Juristas en una publicación del 2018. Las cinco categorías de reparación incluyen la satisfacción, la rehabilitación, la restitución, la compensación y garantías de no repetición. Y me gustaría explicar algunos ejemplos respecto a la satisfacción, que podría ser una disculpa, restitución sería devolver quizá un territorio, compensación sería un dinero, y la rehabilitación sería servicios físicos y médicos y garantías de que sería todo lo posible para
eliminar los sistemas de separación racial que siguen existiendo en los Estados Unidos. Y esta diapositiva muestro aquí también cuál es el marco que nosotros hemos utilizado. Y a propósito, hemos hecho un mapa de todas las zonas históricas de los Estados Unidos. El motivo para hacerlo es que realmente eso nos ha proporcionado la oportunidad de abordar distintos tipos de opresión. Es decir, que no estábamos mirando solamente la esclavitud, sino que estábamos describiendo las injusticias históricas que pasan a través de la historia de Estados Unidos, incluyendo la esclavitud, segregación y otras formas. ¿Cuál es la metodología que hemos utilizado para este mapeo? Se incluye también echar un vistazo a las distintas regiones de los Estados Unidos. Estados Unidos es un país enorme y cada zona tiene distintas historias de injusticia racial y de violación de los derechos humanos, y también cuenta con distintas respuestas. Por lo tanto, nosotros hemos elaborado un mapa a partir de las distintas regiones. Aquí tenemos un pantallazo de nuestro mapa el año pasado, de hecho, y seguimos trabajando la elaboración de este mapa. Pero aquí podemos ver un poquito los resultados básicos de nuestra investigación, que han demostrado más de 460 esfuerzos de reparación a nivel local para poder responder a la injusticia o las injusticias raciales históricas de los Estados Unidos. Esto muestra, de hecho, una línea cronológica de cómo las injusticias raciales y los esfuerzos de reparación han aumentado con el tiempo. Por lo tanto, empezamos en 1988. Redress se convirtió en una institución mucho más popular a partir de una serie de entradas que nosotros encontramos durante ese periodo de tiempo. Cuando examinamos los esfuerzos de reparación que han existido entre el 2000 y el 2020, tenemos 67 esfuerzos llevados a cabo durante ese periodo de tiempo, mostrados en este diagrama. Ha habido también un aumento significativo en los Estados Unidos en el 2014, que coincidió con un asesinato que sucedió en una ciudad, en Ferguson, que fue el asesinato de un hombre de raza negra por un oficial de policía. Y ese fue también el año en que Ta-Nehisi Coates publicó un artículo sobre reparaciones en una revista muy popular de Estados Unidos llamada Atlantic. Una vez más, vemos que se trata de una subida muy significativa en el 2020 con el asesinato de George Floyd, Ryan Attender y otros, a manos de la policía o la violencia policial en los Estados Unidos. Aquí, en esta diapositiva, vemos un poquito un resumen de lo que nosotros estamos empezando a entender que está sucediendo en los Estados Unidos. La esclavitud de lejos es el motivo de investigación más grande, seguido por linchamientos que sucedieron durante la zona de Jim Crow a finales del siglo XX. Aquí es como nosotros empezamos a comparar región por región, y como podéis ver, cada una de las regiones responde a distintas historias y responde también e implementa la reparación de modos distintos. Es decir, que algunas comunidades son comunidades que están muy centradas, por ejemplo, en la esclavitud y conmemoraciones y memoriales, mientras que hay otras regiones que están mucho más centradas en los linchamientos a los que me he referido y respondiendo a estas situaciones. En general, vemos que el 80% de todos los esfuerzos en Estados Unidos, como satisfacción o disculpas, búsqueda de la verdad, conmemoración y memoriales. También podíamos
sacar datos a partir de la investigación que hemos llevado a cabo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el que vemos reparaciones compensatorias en los Estados Unidos, sobre todo entre organizaciones religiosas. Pero vemos también algunas iniciativas que proceden de las universidades y los municipios. Pero las organizaciones que parten de instituciones religiosas en Estados Unidos son líderes en cuanto a reparaciones compensatorias. A partir del trabajo que hemos llevado a cabo, empezamos a debatir a nivel interno cómo esto podría contribuir a desmantelar los sistemas de represión bajo el colonialismo y cómo podemos situar las voces de las comunidades indígenas y de las personas afroamericanas como pioneras de nuestro trabajo. Es decir, que para poder responder a este tema, el equipo consideró la utilidad adicional de estos datos más allá del paisaje de los esfuerzos de reparación locales y nacionales en Estados Unidos. Y tratamos de promocionar y utilizar un enfoque de investigación basado en los deseos para descolonizar los distintos esfuerzos llevados a cabo en Colombia y cómo nosotros interactuamos con las distintas comunidades. A partir del año pasado, por lo tanto, hemos estado trabajando junto con varias comunidades para poder promover sus esfuerzos de reparación, proporcionando investigación interdisciplinar y ofreciendo también recursos a partir de nuestro centro para poder ayudar y contribuir a esos esfuerzos comunitarios. Esta cita que aparece aquí, ¿por qué no creamos nuestra propia mesa y los invitamos a acudir a ella? ¿Por qué? Porque las organizaciones comunitarias con las que nosotros trabajamos, los agentes de la sociedad civil que están trabajando a favor de la reparación, básicamente están presentando que abrirán un espacio en el que podamos interactuar con ellos. Pero ya están llevando a cabo este trabajo y ya están comprometidos en una serie de prácticas de reparación y ya son productores de conocimiento dentro de su comunidad. Por lo tanto, nosotros nos posicionamos como colaboradores en los esfuerzos que ellos llevan a cabo para reparar. Hemos coproducido mucha investigación como resultado del trabajo con estas comunidades, como un cálculo económico, proyectos de justicia medioambiental, investigación genealógica. Este trabajo, la verdad, es tan interdisciplinar en cuanto a su naturaleza que es, vamos, interminable lo que podemos hacer en cuanto a investigación y recursos que podríamos implementar trabajando dentro de estas comunidades para descolonizar Estados Unidos. A modo de conclusión, me gustaría decir que quizá después de esta mesa redonda podremos intercambiar impresiones, pero bueno, este proyecto responde sobre todo a un llamamiento global para abordar la discriminación racial, pero también ofrece evidencia como el excepcionalismo americano, el trabajo en las comunidades nos habla del diálogo histórico, de la justicia transicional y la descolonización. Quizá tengamos la oportunidad de hablar de todos estos aspectos, pero por ahora le voy a pasar la palabra al siguiente presentador para que puedan explicar el trabajo que han llevado a cabo en su país. Muchas gracias. Thank you, Linda. You are super on time, very sharp. Thank you. So, ara passarem amb en Jess, en Jess Britt, que ve d'Amsterdam, dels Països Baixos. El Jess ve en nom de la seva universitat i de la Nancy, que és la nostra sòcia allà. És estudiant de màster en Història a la Universitat d'Amsterdam, està especialitzat en els llegats de la violència de masses, tant en el context del colonialisme com també de l'Holocaust. La seva recerca recent s'ha centrat en les possibilitats i els límits de la reconciliació a través de les comissions de la veritat, de les disculpes polítiques i els moviments de reparació, sobretot aquells iniciats des de baix i vindicats des de la societat civil. A més dels Països Baixos, en Jess ha centrat la seva recerca en altres zones com Libèria, Sierra Leone, Bòsnia i Hercegovina i Indonèsia.
És col·laborador del NIOT Institute for War, Holocaust and Genocide Studies d'Amsterdam. Then Jess, the floor is yours. Thank you. Thank you so much. Can you all hear me? Perfect. Thank you for this introduction. Linda, thank you so much for Linda, your introduction to the seminar. Muchísimas gracias por tu presentación al seminario. Es fantástico verte de nuevo, aunque sea en línea. Y gracias también a Celeste y a todos los que han dedicado tanto tiempo a organizar este pequeño seminario. Muy bien, pues yo lo que voy a hacer es hablar acerca de la reparación en Holanda. Si hay algo que os resulta confuso, me salto alguna información que es útil, por favor, decírmelo durante o después del seminario. I will be telling you about y hablaré un poquito acerca de este movimiento de reparación, que es un movimiento muy localizado e internacional al mismo tiempo, y vemos cada vez más que hay asuntos que se tratan a nivel estatal. O sea que podemos decir que tenemos protestas locales. This is a protest of the protest movement Kick Out Zwarte Piet. Es los distintos movimientos de los que voy a hablar mucho más adelante. As you can see, y como podemos ver, the language that they're using is very la lengua que utilizan es muy universal. Paremos el racismo, evidentemente. Y después dice, el racismo no es divertido, es algo con lo que todos estamos de acuerdo. On the other picture we see our Prime Minister Mark Rutte on his during his visit to the former colony of Suriname. A la antigua colonia de Suriname. Visitó Suriname el pasado mes de septiembre y fue la primera vez que el primer ministro holandés acudía a Suriname. Well over 10 years. Desde hacía 10 años o más de 10 años. And for now, I will take you through a little background of the redressed movement in the Netherlands. Afterwards, I will be discussing the findings of our project in Holanda, después las conclusiones de nuestro proyecto, y hablaré un poquito acerca también de proyectos para futuras investigaciones. Muy bien. Our methodology, pues our project, para sido nuestra metodología, we very much based it on the work that was already done and being done by the American branch. Han hecho la However, we división did americana, have to pero adapt tenemos to que a couple of claro, aspects that were very much specific to the Dutch case. Mucho más específicos al caso I think the first holandés. And maybe the most important of this was that el primero, the redress movement es que ese movimiento in the Netherlands de reparación en Holanda is much younger than in the United mucho más States. Joven que los Estados Unidos. The redress movement only el movimiento de reparación en Holanda empezó a adquirir forma en los años 90 solamente, y era una época en la que había muchas comunidades de inmigrantes que avanzaban o iban, perdón, a vivir a Holanda, sobre todo en las antiguas colonias de Surinam, de Indonesia y lo que se conoce como las Antillas. Y this was the first time that really Dutch society was confronted with the colonial and slavery past for a long time. Y esclavista durante muchos años. People, gran parte de las personas it was not blancas, an issue for them. Mínimo, no era un problema para ellos. No había ningún problema con que Holanda había sido un gran perpetrador de estos crímenes coloniales. Y por eso ha sido un proceso rápido, difícil y doloroso intentar levantar concienciación en este sentido, porque la primera reacción de parte de la sociedad era negar esas acusaciones. Pero al mismo tiempo, otro aspecto muy importante es que este movimiento de reparación, en cierto modo, tiene dos aspectos principales. Por un lado, tenemos la reparación de la esclavitud, el papel que desempeñó Holanda en el comercio transatlántico de esclavos y el papel holandés también en las plantaciones de esclavos. En Surinam, por ejemplo, donde a los esclavos se les trató con mucha humillación y mucha violencia, y al mismo tiempo hay la reparación de la violencia colonial en Indonesia. Indonesia se consideraba la corona de Holanda, la joya de la corona, ¿no?, durante mucho tiempo, y después de la Segunda Guerra Mundial, Indonesia proclamó la independencia y se convirtió en representante de la independencia, y Holanda no quería dejar ir la joya de la corona, y este es un tema que sigue siendo de actualidad y que se está debatiendo muchísimo ahora, y que además cada vez
queda más claro que en esta guerra de la independencia, que se luchó hasta 1949, y que resultó con la independencia de Indonesia, el Estado holandés se negó a utilizar una violencia extrema y excesiva que se podían considerar incluso crímenes de guerra. Vamos a ver. Y como podemos ver también, estos dos movimientos, la esclavitud en el caso de Indonesia, aunque está claro que hoy en día tienen distintos agentes, estamos hablando de los descendientes, ¿no?, de las víctimas del pueblo indonesio que fue asesinado por el ejército holandés, evidentemente tienen objetivos distintos a los descendientes de los esclavos. Sin embargo, siguen coincidiendo en algunos aspectos. Siguen caminos distintos, a veces interactúan, y estos dos movimientos, o este único movimiento, se ha multiplicado en las últimas décadas. Alrededor del 2011, que es como el año clave para ambos movimientos, es cuando sucedieron más organizaciones de activistas, tenemos organizaciones antes, pero tenían una corta vida, y ahora desde hace tiempo tenemos movimientos muy importantes que siguen influyendo en los debates actuales. 2011, pues, dos procesos muy importantes para ambos movimientos, y al mismo tiempo era importante para los distintos movimientos de Zwarte Piet, que explicaré después dentro de unos minutos. Es muy conocido en Holanda, pero no sé si es tan conocido aquí en España. Espero que no, qué vergüenza para Holanda. Pero bueno, en cualquier caso, en este movimiento, creemos que hice Zwarte Piet, esa época ya existía antes, pero en el 2011, the activist organizations, las organizaciones de activistas empezaron a trabajar y adquirieron cada vez más importancia, convirtiéndose en una de las organizaciones de activistas más prominentes e importantes. El 2011 también fue el año en que las mujeres conocidas como las viudas de Bargadea, un caso de una conversación porque los soldados holandeses habían asesinado a su marido en la ciudad de Rabageda durante la guerra indonesia de la independencia, y fue la primera vez que esto resultó en un triunfo para las víctimas. Y ella recibió una compensación monetaria por parte del Estado, pero lo más importante, por lo menos para el grueso de la sociedad, es que era la primera vez que toda la sociedad holandesa siguió las noticias y se enfrentó a la idea de que los holandeses o el Estado holandés también había sido autor de los crímenes de guerra. Parece, ¿no?, ese país inocente ocupado por los alemanes, y los alemanes son ese gran enemigo. Ah, ¿nosotros no hicimos nada mal? Pues sí, sí que lo hicimos. Y después, pasando a este caso de Zwarte Piet, he escogido no mostrar a esta figura racista en mis diapositivas, pero en diciembre, Zwarte Piet, tenemos una celebración del Papá Noel holandés. Es un hombre blanco, enorme, con barba, y tiene ayudantes, por lo menos en Holanda, que le ayudan. White people painted in black face, tienen a blancos pintados de negro con los labios rojos y con unas orejas enormes, y básicamente es una caricatura racista de los negros. Hasta el año 2000 había protestas, ¿no?, por parte de algunas personas de color en Holanda, pero la mayoría de la sociedad holandesa no tenían idea, no querían ver que había algo erróneo con ellos. Y en el 2011 es cuando empezó
esto, este and movimiento. First, everyone was y like, al principio todo el mundo no, era, ¿pero qué estás haciendo? Esto no es racismo, esto es una fiesta de niños, no pasa nada con esto. Y este es un ejemplo clave de algo que hemos estado viendo project, a lo largo white de nuestro proyecto, a lo largo de la sociedad blanca holandesa, este concepto de inocencia blanca. Y esto es algo que se destaca también en un libro de la antropóloga Gloria Becker, que ve la inocencia blanca como una paradoja muy fuerte, y la cito aquí, que está operativa en Holanda y, como he dicho, está en el corazón de la nación. La agresión contra la raza, la intersección de género, sexualidad y clase entre la población blanca y al mismo tiempo reacciones de negación y lo eludir este caso. Esto quiere decir que la identidad está basada en la imagen de tolerancia e inocencia. Quizá no víctimas, pero sí que ni racistas ni asesinos. And this has started to change now. Esto ha empezado a cambiar ahora y vemos en la primera diapositiva, la primera imagen, Quincy Gario and Jeffrey Afier, que fueron las primeras protestas. This is in the town of Dordrecht. Es la ciudad de Dordrecht. One of the smallest protests you ever see. Una de las protestas más pequeñas que hemos visto. Dos chicos que están trabajando y en aquel momento todo el mundo o casi todo el mundo en el país se enfadó mucho con ellos. Because they were protesting at a location where children would be were present. El sitio donde debieran estar presentes donde iban a estar los niños y no se tuvo en cuenta hasta en su momento. 8 years later, we see the second picture. En el Haya, otra imagen, con una protesta realmente grande. And you see the banner in the front that says Zwarte Piet is racism, and deja the support for apoyo al racismo. Zwarte Piet has now diminished el apoyo por very, Piet, very much. So you se ha reducido will never muchísimo. See Zwarte Piet anymore no in Zwarte Piet. Shops, on en TV, las tiendas, en la tele. Completely digamos almost que completely, es algo away. Que ha desaparecido pues de forma completa, yo diría. So this leads us to the current state of affairs. Bueno, esto nos lleva a la situación actual en Holanda. Esto es lo que hay. So like I said, Zwarte Piet is no longer supported by the majority of Dutch society. De la sociedad o de la mayoría de la sociedad holandesa. Is not present in no anything public, en but also de público, ni a newspaper last year they ran a research project in all of the municipalities in the Netherlands. De Holanda, and their result was also that a vast majority of just local people, not even gente de corporations local, or shops or anything, tiendas, do not support Zwarte Piet. No so this is a big victory for es una the activists, para los activistas, even though there diría. Are, of course, still many more victories aunque that we tenemos que conseguir más at victorias the same time, en esta we also see de that there is much sí awareness raising about colonial crimes, about slavery, about today's racism in monuments and also in museum exhibitions. And at the same time, there is a much more active government role being played in addressing historical injustice. Not only más by, activo a la hora de abordar for example, las injusticias históricas, no Prime tan Minister solo Mark Rutte el his visit to, Suriname, ministro que ha visitado even more so, Suriname, much more pero también so, Rutte is not the most progressive otras guy. Acciones, porque este by señor, the pues, progressive leftist parties, and las especially by AIM, this is a rather new party, the last elections nuevo, were the first time that they actually managed to gain a seat in Parliament, conseguir and un escaño en el Parlamento, the first point pues on their election program was anti-racism and decolonization. This is a political party aimed specifically at decolonization. Sobre todo en and este ámbito, they la have much support, well, mostly in the big cities, not so much outside, mucho apoyo but en las grandes ciudades, their support no is definitely las improving. Rurales, pero su trabajo mejora, y mejora mucho además. So moving on to our findings, pasando a nuestros hallazgos, we definitely saw some hemos visto substantial differences between our findings and, for example, por ejemplo, the American case. El caso norteamericano. For us, it para was 85% satisfaction, and as Linda has said, satisfaction Linda is mostly about raising awareness, tomar about crear una concienciación. About spreading knowledge, about truth-telling, about the colonial past. Hablar de la verdad de esos pasados coloniales. Almost
Almost all of what we mapped, and we mapped over 60 different regression initiatives, almost everything, 85% was satisfaction. Now, what this means, it could be that because the redress movement is relatively young, it started in the 1990s, combined with the importance of the white innocence paradox in white society. Que ocurre en la sociedad holandesa. Dutch society at large is not general, yet, todavía well, it, just, no it does not want to accept the need for reparations, for monetary compensation. There's still so much knowledge to be spread, so much awareness still to be spread before compensation claims can be taken seriously by at the state level also, because, for example, VVD is the biggest party in the Netherlands, it's the party of Mark Rutte. I don't know if they do not want to take it seriously themselves, but the political climate is still very conservative in the Netherlands, so to take seriously compensation claims, to actively work on decolonization on the state level, it just loses them too many voters, is what I think is their motivation. Other than that, we have seen, unfortunately, we do not have a map yet. We just have a lot of data. We don't have the nice looking map. But most of it is in the big cities. It is in Amsterdam, The Hague, Rotterdam, not so much outside it, but you would have to say that, for example, I think it's the biggest victories that are being won outside of the big cities. For example, kick out Zwarte Piet. Last year, they held a protest in Volendam. Volendam is known as one of the most conservative places in the zonas más conservadoras de and Holanda. There they were basically attacked by the local community. They were bombarded with eggs, bombardeados con huevos, rotting fish, raw pescado, fish, anything they could podrido find. Bueno, lo que podían pillar se lo tiraban encima. And this, so you could say that maybe that protest, maybe it did not succeed because they were basically just forced away, and the police actually kind of took the side of the anti-protesters because they just told the protesters, you have to leave, it's not safe here, well, maybe you should guarantee the safety. But, but now this year, Volendam is one of the last cities or towns left in the Netherlands to still have Zwarte Piet in their celebrations. And now this year they have also taken their distance from Zwarte Piet. And their motivation, mostly they're saying, we can't guarantee the safety of everyone. So, I mean, it's a shame that they wouldn't, they did not say Zwarte Piet is a racist figure, that is why we're taking distance. They didn't say, we can't guarantee the safety, but it's still progress. So, I think it's even though it's mostly a city-based movement, I think there is finally also some victories being won outside of the big cities. At the same time, I've talked about these like uniquely Dutch things. Now let me tell you about some global influences. Just like as Linda was saying, we have seen a very substantial growth of initiatives after the killing of George Floyd. It has been huge also in the Netherlands. There were Black Lives Matter protests all around the country, not just in Amsterdam and The Hague. Son protestas que se han vivido it has also reached parliamentary discussions. This week it reached an interview with Mark Rutte, in which he said that 2020 was a turning point for his outlooks on decolonization and racism in today's world. At the same time, we have organizations who are actively working together with organizations in other countries. We have seen the Black Archives, which is also interesting for this conference because it's so much about museums and about collections. Black Archives is an institute which is trying to to shape for the first time actually in the Netherlands an archive focused solely on the history of the colonized peoples in connection to the Netherlands, of the enslaved people. And to do this, they also work together. For example, they have done a
an exhibition together with a que utiliza pues muestras fundamentalmente con una organización alemana en la ciudad de Kessel, English photographer and artist, and they will continue to do so. Inglés. Just like y lo van a seguir haciendo. International influences y para have que on, esta, the Netherlands. Estos also, influencers internacionales pues también are han starting to a Holanda y en Holanda se han empezado a influenciar a European or maybe even transatlantic network una of, red europea y transatlántica, una red movements. De movimiento redress, un movimiento de compensación, de reparación. Lastly, y por último, quisiera decir also que that las is, disculpas es algo o son very algo much come from outside of the Netherlands. Bueno, algo necesario que viene apologies de fuera de Holanda. Very, las disculpas very important part, I son think una parte of muy the importante Dutch state level way of a nivel estatal with, holandés, sobre todo cuando hablamos del pasado. We have seen that last year, país, este año pasado, the ya NEALS, vimos the Institute for War Documentation, de released guerra, a very large emitió una gran research report on gran the Dutch role de investigación in, violence que hablaba in, del papel holandés en la violencia de la guerra de independencia and afterwards, Indonesia. Rutte has issued a formal se ha apology emitido to también una disculpa formal today, a la gente de Indonesia who has been y a cualquier persona que haya sido victimizada durante esta guerra de independencia that, y bueno, y el gobierno previo and even durante siglos. Some people would say hay gente this is not que enough. Diría que esto no es suficiente. This is the first time pero esta es la primera vez que sí clear for everyone to claro see para and it todos is accepted that y además the, que es algo aceptado the accountability and the responsibility for violence in Indonesia de esa violencia en Indonesia at the highest level, at the state level, a nivel estatal, más alto nivel con el gobierno holandés. And at the same time, apology for slavery. Tiempo, I think it will be coming next year. Many disculpas de la esclavitud es algo que tiene que llevar, que llegar for example, el año próximo, hablamos del papel de Utrecht, de Ámsterdam. I think it's only a matter of time before es una cuestión de tiempo antes no se haga a nivel estatal. Sé que es tarde, pero bueno, nos tenemos que llegar a esta disculpa. ¿Qué podemos hacer por último en cuanto a este proyecto? ¿Qué hemos de continuar desarrollando primeramente? Tenemos tantos datos, hemos seguido la metodología del equipo de Linda, categorizando estas iniciativas para ver las categorías de reparación que se pueden generar. Hemos visto, por otra parte, cuándo ha tenido lugar todo esto, quién them, lo organiza, quién se pide, qué se recibe. And already we have been able to compare this with redress movements in the United States con los movimientos de compensación y reparación en Estados Unidos o entre distintas regiones de Holanda. It is my hope and our hope that many more countries que muchos más países en Europe or de Europa, incluso más allá de Europa, will also take up this project. I know pues that it is starting next semester. It is starting in Denmark also. Empezar también el próximo and semestre en Dinamarca. Y la cuestión aquí es poder so comparar tantos países distintos, tantos movimientos distintos, que de este modo podremos utilizar pues estos datos cuantitativos para hacer más investigación. Y al mismo tiempo, dentro de esta investigación local, hay una parte muy importante. Este inicio nos da dar más información acerca de cuáles son las organizaciones, cómo trabajamos. Just to name two projects para who have already done this, que ya se han llevado a cabo, my colleague in this project, Hansen, who unfortunately is not here today, que desafortunadamente no está aquí hoy, pues ella ha investigado process of building monuments el proceso de la creación de monumentos relacionados con la esclavitud en Holanda. Ha hablado con toda la gente que está involucrada en esto. Y este proyecto le ha enseñado tantas cosas acerca de las distintas formas de participación, qué significa un monumento para aquellos que descienden pues, de las víctimas o por otras personas que viven en las ciudades en donde pues, se muestran esos monumentos, los municipios, bueno, cuáles son los retos de la creación de monumentos y al mismo tiempo podemos hacerlo a un nivel más grande, a más grande escala, entrevistando a aquellas personas que, bueno, que obtuvieron compensaciones monetarias en estos movimientos. ¿Cómo este dinero afecta relationship to the past, su relación con el pasado, que, ¿para qué lo han utilizado? ¿Lo han utilizado para crear sus propios monumentos? ¿Cómo esta compensación monetaria se relaciona con bueno, una compensación del pasado? Sobre todo,
Hablemos de preguntas no, sin respuesta todavía. Tal vez podremos discutirlo más tarde. Y ya está, ya lo hemos dicho todo de momento. Gracias. Bé, moltes gràcies, Jess, per la teva aportació. Sens dubte tindrem temps després de posar sobre la taula alguns dels termes que has anat plantejant i dels conceptes també interessantíssims, no? Com la white innocence, i segur que comportarà alguna pregunta. Ara és el torn de la CEL, de la doctora Celeste Muñoz, que és la persona que ha coordinat des de Barcelona, amb estudiants de la Universitat de Barcelona, doncs el projecte pel cas espanyol. La CEL és historiadora, especialitzada en els sistemes jurídics colonials de la Guinea Espanyola. Va obtenir el grau de doctora per la Universitat de Barcelona l'any passat i actualment treballa com a investigadora postdoctoral a la UNED a Madrid. Continua sent col·laboradora nostra a l'Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat UB i també és membre del grup d'estudis en les societats africanes de la Universitat de Lleida i ha estat professora de la UOC, de la Universitat Oberta a Catalunya. Cel, a la que portis un quart d'hora t'avisaré perquè sé que t'encanta el projecte i t'extens molt. Però intentaré ajustar-me al temps, també intentaré parlar lent, tampoc ho puc garantir. Gràcies, Oriol, també gràcies, Gis, i gràcies, Linda, també, per la magnífica oportunitat de participar en aquest projecte. Un projecte que vam haver d'aterrar, no?, al context espanyol, que és un context molt diferent al context d'Estats Units, però també un context molt diferent al context que ha explicat en Gis sobre Holanda, no?, perquè si hem de parlar aquí de moviment per les reparacions, hem de parlar de mancances, principalment, no? I Linda ha explicat que han situat 460 iniciatives de reparació als Estats Units. Gis ha dit que han situat 60 iniciatives amb un 85% de satisfacció a Holanda. I aquí quan hem hagut de plantejar-nos com fer aquest projecte, aquesta primera fase del projecte, que no està acabada, havien de prendre consciència, no, del nostre context i també de com ho adaptàvem i quins eren els nostres objectius, sabent quin era el punt de partida, no? Llavors no ens hem centrat només en el que serien demanda, o sigui, actes de reparació que ja estan finalitzats, sinó també d'aspiracions, diguem, els desitjos de reparacions que encara no s'han abordat però que estan aquí, no? Abans de començar a explicar com hem fet aquest buidatge i quins són, sobretot, les primeres conclusions, que és segurament la part més interessant i que després podrem debatre, vull agrair a en Marc Riu, a la Maria Pereira, que està allà també, i a la Sarai, perquè han sigut també, doncs, les persones que conjuntament hem fet aquest buidatge i hem pogut també discutir com fèiem aquesta primera base de dades, que segurament té també dèficits encara, volem continuar-la treballant, volem continuar-la discutint i volem també implicar altres agents en la seva elaboració. D'acord, doncs primer vull començar explicant preguntes que ens vam fer, no? Quan ens va explicar la Linda i l'Oriol el projecte per primera vegada, doncs primeres preguntes, no?, que podíem abordar. Un era a l'abast geogràfic d'aquest mapa, no? Perquè té sentit un mapa a nivell espanyol? Tenim present, no?, que l'acció espanyola colonial i la seva participació en el tràfic d'esclaus té un impacte principalment fora de les nostres fronteres i les demandes també venen de fora de les nostres fronteres, i consideràvem que si en algun moment s'havia de materialitzar un mapa, s'havia de fer també a nivell transnacional en col·laboració i amb la implicació d'altres territoris que en el passat es van veure, doncs, implicats en el sistema colonial espanyol o en el sistema de la xarxa de tràfic d'esclaus, però que avui evidentment, doncs, són països de ple dret, no?, que es van iniciar els seus processos d'independència. Aquesta és una primera pregunta que també podem acabar de discutir posteriorment amb el públic, no? Com traslladem aquest mapa d'Estats Units al propi context històric espanyol. La segona qüestió era també el subjecte de les reparacions. Era una qüestió interessant perquè, clar, a nivell d'Estats Units, el mapa que s'ha fet allà, no?, era sobretot sobre els greuges a la comunitat afrodescendent,
i en el moment que ho traslladàvem aquí vam decidir prescindir d'aquesta categoria perquè consideràvem que era més interessant, no? Tenir en compte totes les persones i comunitats que havien sofert processos d'esclavitud, colonització o discriminació racial i que implicaven d'alguna o altra manera Espanya, o sigui, una categoria àmplia, no?, de cerca sobre peticions de reparació. També vam adaptar la cronologia, evidentment, doncs, la cronologia americana té la seva funció en el seu estudi, però nosaltres, doncs, distingíem, no?, de l'esclavitud i el colonialisme a Amèrica, d'una fase d'un colonialisme més modern, a una fase més de drets civils d'escolonització i a una fase més tardana de drets civils a la nostra societat. I aquest fil conductor és important, ja l'ha fet el cas holandès, ho fa el cas dels Estats Units, no? Parlem de reparacions sobre el passat, però també reparacions sobre el present. És a dir, la discriminació racial, el racisme, té un vincle directe amb els processos de colonització i esclavitud. I quan abordem aquesta qüestió, hem d'abordar la violència racista, hem d'abordar les lleis racistes de la mateixa manera que abordem, doncs, el que seria compensacions per injustícies històriques passades amb un nexe d'unió, no? De totes maneres, totes aquestes justificacions les podeu trobar a l'informe, que està penjat a internet. L'hem compartit aquesta primera experiència i podeu més aquestes justificacions. Intento passar al que serien les categories que hem utilitzat i quins resultats hem tingut de manera molt breu. Hem utilitzat 6 categories principalment de cerca per fer aquest buidatge a nivell espanyol. Aniré esmentant una a una, fent un breu resum dels resultats que hem tingut per passar a les conclusions. Insisteixo, podeu consultar més en detall en l'informe. Passo a la primera categoria, que han sigut, per exemple, a intentar situar tots els projectes de llei que inclouen la memòria històrica i esclavista, és a dir, iniciatives parlamentàries, lleis, tràmits en el Congreso, en els diferents parlaments autonòmics, i també les demandes de peticions formals de disculpes de tercers països, com podia ser, doncs recordem, no, l'últim cas de López Obrador, Mèxic, va demanar disculpes, que Espanya demanés disculpes formals, això estaria en aquesta categoria, on hem trobat també 8 iniciatives legislatives molt interessants, la primera de l'any 2005, l'última d'aquest any, no totes han sigut aprovades, de fet la primera, per exemple, va ser la que l'any 2005 es va presentar demanant responsabilitats a l'Estat espanyol per l'ús d'armes químiques al RIF i per compensar les persones que havien patit i pateixen conseqüències d'aquell ús d'armes químiques en el conflicte del Marroc, no? Aquesta es va rebutjar, per començar. Altres sí que han prosperat, l'última de l'any 2022, no? Que era una iniciativa no legislativa, per tant no té ni pressupost ni és vinculant, és un acte una mica simbòlic però evidentment és important, que és sobre memòria de l'esclavitud i mesures de reparació concretes, com podia ser en el camp de l'educació, de la sensibilització, però també de les disculpes. Aquesta és una iniciativa que s'ha aprovat aquest any 2022. Hem situat 8 en total, segurament també... no hem inclòs, i això ho justifico i ho farem en el futur, les iniciatives sobre el Sàhara, perquè són moltes i hem decidit deixar-ho per més endavant. La segona categoria que hem utilitzat és sobre la retirada o sol·licitud de retirada de monuments, que és un fenomen, no?, que coneixem molt bé, no?, i aquí a Barcelona, amb el cas d'Antonio López. Hem trobat 5 sol·licituds d'eliminació de monuments, tot i que només hem situat que 2 s'han executat, una a Barcelona i una altra a Cádiz. També hem situat 2 peticions de restitució, també hem inclòs en aquesta categoria les restitucions, i també si hi havia, doncs, s'havia inaugurat, no, un memorial, un espai de commemoració de l'esclavitud, no només es retirar, sinó també generar, i saber si s'havia fet, no, aquesta feina. Sobre la restitució, havíem situat 2 restitucions, 2 peticions, tot i que, per exemple, sabem que hi ha hagut una als anys 90 cap a Guinea d'aquest museu, però la nostra metodologia, igual que no està inclosa, ho dic perquè la nostra metodologia ha seguit molt l'americana, no?, de buscar la premsa, buscar també per Google Alerts, això, per exemple, no és una qüestió coneguda. Segurament hi ha més, no?, però per una era la del Tesoro de los Quimbayas, que és com una demanda més històrica, no?, del Museu de les Amèriques de Madrid, si no vaig errada,
El negre de Banyoles també és un procés de restitució, molt diferent, però és un procés de restitució. I de memorials no hem situat cap, únicament un efímer, que va ser el que es va inaugurar de manera no oficial en on estava Antonio López, que va ser com una mena d'osset, que era, es va inaugurar el dia de l'abolició de l'esclavitud, no? I era un memorial efímer. Això en aquesta categoria, hi ha més discussió, podeu consultar-ho a l'informe. A la tercera categoria, sobre canvis de noms de carrers, sobretot, especialment de places o edificis. Sabem que s'han rebatejat 4 carrers d'esclavistes a l'Estat, per exemple, a petició formal, no, per aquesta qüestió. També hem d'assenyalar les mancances. Només a Catalunya, per exemple, hi ha una base de dades que es diu la Catalunya Negrera, que situa diferents carrers, monuments, etc. A Catalunya, només a Catalunya, hi ha 27 carrers o monuments dedicats a esclavistes. I estem dient que a tot l'Estat s'han canviat 4 noms de carrers, no? Segueixo amb la resta de categories. Sí, la quarta categoria era sobre adaptacions curriculars i aplicacions de plans educatius que integrin qüestions relatives al colonialisme o al racisme o a l'esclavitud. Evidentment, no podíem sistematitzar qualsevol canvi en qualsevol currículum de la Generalitat, estatal, etc. No? Volíem situar iniciatives més concretes. Sobretot, i llegeixo, perquè hi ha unes indicacions de l'any 2019 de la Comissió Europea que diuen això, se anima a las instituciones de la Unión y de los Estados miembros a que reconozcan y conmemoren oficialmente la historia de las personas de ascendencia africana en Europa, incluidas las injusticias y los crímenes contra la humanidad pasados y presentes, como la esclavitud y el comercio transatlántico de esclavos o los cometidos bajo el colonialismo europeo, así como los grandes logros y las contribuciones positivas de las personas de ascendencia africana, a través del reconocimiento oficial a escala nacional y de la Unión del Día Internacional en recuerdo de las víctimas de la esclavitud y la trata atlántica de esclavos. És a dir, hi ha un context internacional que també està dient, donant, ara no surt la paraula, no? Indicacions cap als estats membres sobre com han d'actuar en la sensibilització sobre aquests processos, no? I volien saber iniciatives concretes. Per exemple, hem situat una de SOS-Racisme, un pla educatiu que proposàvem pel govern basc, no? Que s'integressa a les escoles. També, per exemple, rutes sobre l'esclavitud que assumia la Conselleria d'Educació, que s'oferien a les escoles, no? Iniciatives pedagògiques concretes que intentessin visibilitzar la història, no? Dels països del sud global, que normalment no s'explica a les escoles, una història molt eurocèntrica, però també que sensibilitzessin contra el racisme o contra l'esclavitud. La cinquena categoria, segurament la més complicada de totes i la que hem de treballar més, i això ens, som conscients, són moviments de protesta, entitats i associacions que promouen la visibilitat i la reparació del colonialisme espanyol, de l'esclavitud o el racisme, també que denuncien crims d'odi, no? De violència racista en la nostra societat i que demanen reparacions per a aquests crims d'odi. I en aquest sentit, doncs, hem intentat situar, per una banda, moviments d'impugnació del llegat colonial, sobretot amb manifestacions davant dels monuments, etc. Aquí hem situat 5, segur hi ha més. Per exemple, aquest últim 12 d'octubre només a Barcelona hi havia 3 manifestacions. És interessant l'impuls que va fer el Black Lives Matter com a moviment també, que és molt curiós, de fet és el que estem treballant, no? A partir d'un cas de violència racista de la policia, la reacció és la iconoclàstia de moviments colonials, no? La relació directa entre l'origen del greuge i les conseqüències del greuge. No? També, per altra banda, moviments de protesta contra el racisme, i aquí no hem pogut, hem d'endinsar-nos més, per exemple, el que seria contra les lleis d'estrangeria, la violència a la tanca de Melilla, agressions, no?, o assassinats de persones per discriminació racial. Evidentment, són dos tipus de moviments que van relacionats, però que aquí hem de fer una feina més profunda. Hem situat també 27 crims documentats d'odi per motius de discriminació i, de fet, la pròpia llei del reconeixement del crim d'odi ja és un acte de reparació, també ho podríem considerar, no? A partir del cas de Lucrecia, que va animar consciències, no? I a partir de quan es va començar a legislar sobre que hi havia un tipus de crim, no? Que era els crims d'odi per motius racials, d'orientació sexual, etc. No? I a partir d'aquí, tots els crims que han tingut aquesta categoria, amb moviments també que han lluitat per la sensibilització d'aquesta violència. No? També hem situat 19 associacions que treballen en aquesta direcció. Passo a la següent categoria, l'última, que seria una que és la de
situar exposicions, tallers, iniciatives de sensibilització cultural. Sabem que això podria ser infinit, no? O sigui, podríem anar totes les jornades que s'han fet sobre racisme, sobre... I al final hem volgut centrar-nos inicialment en moviments, bueno, en qüestions que han tingut una repercussió mediàtica i que han servit per generar un debat, no? Com algunes exposicions, algun documental. Tinc la sensació igualment que per cada vegada que es fa una qüestió de sensibilització o un documental hi ha el doble en el sentit contrari, eh? I després podem parlar en aquestes conclusions. I que passo a aquestes breus conclusions o preguntes que podem discutir, eh? I també, o sigui, el, no sé com vaig de temps. Encara vas bé. Vale, tinc 5 minutets, no encara? Va, doncs... Espero no haver anat massa ràpida. De totes maneres, insisteixo, és un resum, molt resum, i m'interessa més el que diré ara, no? Aquesta discussió de resultats. Primer de tot, del cas espanyol podem dir que hi ha molt poques demandes de reparació en relació al context proper. Espanya no ha fet, com a país, com a l'estat espanyol, no ha fet cap acte de disculpa pública sobre el colonialisme ni l'esclavitud, a diferència de països com França, com Gran Bretanya... que tampoc crec que sigui, no sigui, siguin superats, o sigui, no vull ficar-ho com a model de que està tot bé fet, eh? Vull dir, ho dic com a comparació. De fet, o sigui, vull recordar quan López Obrador va insinuar aquestes disculpes, o sigui, una reacció molt virulenta per part de bona part de la societat i dels poders polítics, eh? Ridiculitzant, en aquell moment fins i tot el papa va fer un pas endavant, no?, en aquest sentit. Hi ha hagut molt poques intervencions patrimonials sobre monuments, en noms de carrers, resignificacions, molt poques intervencions, poquíssimes, però crec que hi ha un avenç, i a conclusió, per anar en positiu, eh? Crec que estem enrere, però l'avenç és constant i que cada vegada hi ha més discussió, no? I per tant aquesta és la bona notícia. I això ho dic amb la perspectiva cronològica. La perspectiva cronològica és que és evident que hi ha un increment de les demandes des de l'any 2010, o de les demandes, de les iniciatives, de les manifestacions, no? De fet, als Estats Units, la Linda situava que havia sigut a partir del 2014 també el boom, tot i que partien ja d'un context molt millor que el nostre, però un boom, no? I a Holanda, a partir de l'any 2011, s'havia situat també, doncs, aquesta arrencada més, amb més intensitat. Jo crec que hi ha diferents explicacions, m'interessa sobretot, i crec que la més important és que des de l'any 2010, o com a mínim quan hem mapejat entitats i associacions, veiem que des d'aquest moment hi ha una major articulació dels moviments de colonials, de moviments de protesta, que és sense cap mena de dubte, sense cap mena de matís, aquests moviments de base, els que han sigut l'impuls a tota aquesta revisió. No ha sigut ni la voluntat política ni tampoc l'acadèmia, vull dir, ha sigut aquesta pressió dels moviments de colonials, dels moviments antiracistes, els que han impulsat aquest debat, i des de l'any 2010 jo crec que tenen una major articulació en el territori i podem parlar-ne. També hi ha influències internacionals, que també assenyalava Gis, no? Des que la Unió Africana l'any 93 va crear el seu comitè de les reparacions, els Estats Units té una trajectòria enorme, no?, que també ens influencia. El 2003, a la Caribbean Commission, no?, el comitè per les reparacions de la CARICOM, no?, quan demana a tots els països d'Europa que demanin disculpes, que restitueixin patrimoni, vull dir, ho fan cap a tots els països d'Europa. I aquest moviment l'any 2013 també té una rellevància, que és aquesta pressió exterior, no?, cap a l'Estat. També detectem aquest canvi en que serien les iniciatives, per exemple, també de la Unió Europea. Hi ha tres iniciatives molt interessants, una del 2017, de l'afrofòbia, i de com Europa ha de confrontar el seu llegat del colonialisme. No, és una resolució sobre els drets fonamentals de les persones d'ascendència africana, el Pla d'Acció contra el Racisme d'aquest any. Vull llegir les recomanacions que es fan, molt breument, perquè són interessants i hem de fer que es compleixi tot, no? Se recuerda a los estados, algunos estados, se recuerda, perdón, que algunos estados miembros han tomado medidas para reparar de forma significativa y efectiva las injusticias del pasado y los crímenes contra la humanidad, habida cuenta de sus efectos duraderos en el presente, cometidos contra las personas de ascendencia africana. Añade, pide a las instituciones de la Unión y a los demás estados miembros que sigan ese ejemplo, que podría incluir algún tipo de reparación, como presentar disculpas públicamente y devolver objetos robados a los países de origen. Tercero, que está me agrada mucho a mí, pide a los estados miembros que desclasifiquen los archivos coloniales. Aquestes influències que ens expliquen, no?, també aquest increment, no?, de demandes, i que també ens expliquen un canvi de context.
Després, l'índex de reparació a Espanya està molt més baix del que explicaven aquí, de les que són iniciatives de reparació, més demandes materialitzables amb el seu, com serien aquestes ILPs o iniciatives legislatives o retirada de monuments amb una petició prèvia, estem en un 45%. Bé, estem en un suspens. I també vull assenyalar la perspectiva territorial que assenyalava també Gis. De moment situem que hi ha moltes més iniciatives a Catalunya. No sé si perquè hem detectat que hi ha més associacions i entitats treballant a Catalunya o perquè també, i és una autocrítica que hauríem de fer, els investigadors d'aquest equip són tots catalans i potser tenim catalans i tenim un biaix, no?, d'un major coneixement sobre el nostre territori. Per tant, tampoc és una conclusió, no és que no és definitiva, eh? Però sí que hem detectat aquest biaix que intentarem corregir, també en el futur. I per últim, i sobre l'últim un minutet, a l'últim minut, val? Algunes claus que llenço aquí pel debat, eh? La primera, vull fer una crítica a la llei de memòria històrica, crec que s'ho mereix en aquest context. La llei que es va aprovar l'any 2006, però també la que s'ha publicat aquesta setmana passada al BOE, no esmenta en cap moment, és una llei sobre, qui no la conegui, sobre la guerra civil i la dictadura franquista, que no recorda o té amnèsia sobre que va tenir colònies també el franquisme i la guerra civil també es va traslladar a aquests territoris. Jo celebro moltíssim que els descendents de l'exili puguin reclamar la nacionalitat, també, però també celebraria que es pogués resoldre amb aquesta llei les demandes de nacionalitat que es van perdre durant els processos de descolonització tot sota el franquisme. I això no es resol, ni s'esmenta, ni es reconeixen com a subjectes ni com a víctimes de la dictadura. Crec que és greu. I això ho deixo pel debat. De totes maneres, no crec que això resolgués el problema. Jo crec que s'ha d'avançar cap a una llei de memòria integral sobre el colonialisme i l'esclavitud, perquè podríem arribar a pensar que només el franquisme o la guerra civil tenia una dimensió colonial i la dimensió colonial espanyola i esclavista ha sigut molt més llarga, no? Però igualment diré que la llei de memòria, sense voler-ho, ha ajudat en alguna ocasió a retirar, i aquesta ha sigut una qüestió que ens va sorprendre, no?, durant el projecte. Per exemple, hi ha hagut una retirada de monument, que és la del general Varela, que a banda de ser franquista, també era una persona vinculada al colonialisme, no? I es va retirar a través de la llei de memòria històrica. O com la calle del Ejército de África va canviar el nom obligadament també a Cádiz, perdó, va canviar el nom a Cádiz també com a conseqüència d'aquesta llei. Bé, doncs hi ha una mancança, hi ha una crítica, però mira, per la porta del darrere de vegades ha ajudat. Superbreu meu, un altre tema a debat són els estudis colonials a l'acadèmia. Crec que també és una mancança. Només 5 universitats de l'Estat ofereixen història d'Àfrica com a matèria obligatòria a un grau d'història. D'Àsia també són poquíssimes, no he pogut fer el recompte. No hi ha càtedres d'estudis colonials, història d'Àfrica ni tan sols una categoria Codi UNESCO que anomenem. Bé, també hi ha una mancança en aquest sentit i podríem també discutir per què. I per últim és la preocupant, i crec que també l'hem d'assenyalar, no?, que la reacció a tots aquests fenòmens de reparacions és una reacció molt conservadora, una reacció molt virulenta i una reacció molt preocupant, que també hem de mapejar, quantificar i assenyalar. Hi ha jo entro a una llibreria i em quedo molt preocupada quan veig que veus Elvira Rocabarea, veus tota una producció sobre la imperiofília, no? Veus tota una producció de nostàlgia colonial molt preocupant. També hi ha un increment de l'extrema dreta, del racisme en aquest sentit, no? I aquesta connexió, no?, d'agressions racistes i per tant a totes aquestes demandes hi ha una reacció que també hem d'avaluar. Només dir que ens emplacem a seguir treballant, a seguir identificant per fer un mapeig molt més exhaustiu, molt més útil i perquè sigui útil també, doncs, amb l'autocrítica, i ens emplacem també a treballar amb els agents que estan reclamant aquestes reparacions i també a dotar el projecte d'aquesta dimensió també més transnacional, no?, amb els agents a tercers països. Espero que hagi sigut clarificador, em disculpo per haver parlat ràpid. I bé, jo crec que l'interessant ara és el debat. Bé, doncs moltíssimes gràcies a les tres ponents. No cal dir, ja ho heu vist, han sortit multitud de temes interessantíssims sobre la taula, no?, des de les diferències de categories entre els tres estudis, Estats Units, Països Baixos i Espanya.
fins a termes interessants com el que apuntava en Gès de la innocència blanca, no? Quan vam decidir sumar-nos al projecte, amb les converses inicials amb la Linda, amb la Nancy, i no em vull deixar el professor Elazar Barkan, que és un dels ideòlegs d'aquest projecte de la Columbia University, doncs vam proposar ampliar el projecte a Europa, i ara veiem que s'està extenent. Segurament l'any que ve Dinamarca s'hi sumarà, la CEL està fent contactes a Portugal, bé, intentarem anar extenent. Doncs el que us deia, una de les motivacions que teníem era contribuir, d'alguna manera o altra, tampoc sabíem molt bé com, a trencar, d'una banda, amb comportaments clarament racistes de la societat europea, però també amb aquesta innocència quotidiana, aquesta manca de mala fe que no ens n'adonem i que ens porten a un racisme contemporani flagrant. Què vull dir amb això? Doncs la primera pregunta que jo faria a les tres ponents, i després deixem pas al públic, allò per escalfar motors, és: hem de tenir esperança, hem de ser positius. Els resultats d'aquesta recerca que just estem iniciant poden arribar a constituir un policy brief, unes recomanacions per la Comissió Europea, per les administracions estatals i locals, si voleu acabar amb aquest racisme estructural? Linda, if you want to start. Can you hear me? Ah, sí. Aquí, no? Was the question whether or not we make proposals to government or al to gobierno, the European... Okay. A la Unión Europea basadas en la investigación y los resultados de nuestra investigación? Bueno, I would say pues yo diría que... That yo diría que la respuesta a esta pregunta sería sí. Y en Estados Unidos, sin embargo, lo que nosotros estamos viendo que está sucediendo es que se están haciendo esfuerzos concretamente a escala local y estatal. Pero a nivel federal, pues se ha dudado más en la elección de una comisión para estudiar esta historia, siquiera. Sí que se presentó una legislación por parte del gobierno en 1998 y se ha continuado introduciendo cada año desde entonces para crear una comisión encargada del estudio de esta historia. Y todavía así no hemos aprobado eso a nivel federal. Por lo tanto, lo que ha sucedido es que, en vez de ello, estamos viendo que esto sucede a nivel local y estatal. Para los Estados Unidos también, a mí me parece que hay dificultades para que se produzca un compromiso a nivel internacional. Estados Unidos ha sido reticente a firmar la Convención Internacional para la Eliminación de Discriminación Racial. Y después hay conversaciones nacionales alrededor de la justicia, todo que tienen implicaciones a nivel internacional. Estados Unidos y su postura de excepcionalismo americano ha evitado que nos comprometiéramos a un nivel más profundo. Sí que observo algunos cambios en este sentido. El cofundador de la red de reparación afroamericana, que está en la Universidad de Harvard, recientemente ha sido escogido como delegado de Naciones Unidas para los pueblos de descendencia africana y está llevando a cabo conversaciones nacionales e internacionales sobre la discriminación, y quizá esa sería un camino. Pero bueno, continuamos teniendo, por lo menos a nivel federal, una reticencia en cuanto al compromiso a nivel internacional e incluso nacional, para la creación de una comisión para el estudio de esta historia.
Thank you, Linda. Muchísimas gracias, Linda, por tu aportación, Jess. Micrófono para Jess, por favor. Es una pregunta un poquito difícil de responder porque me parece que son dos caras de la misma moneda. Me parece que requiere un cambio tanto desde el mundo académico, bueno, en este caso, sí, el mundo académico, y cuestiona un poquito el modo en que el activismo o la reparación del pasado se hace en la esfera académica, también fuera de la esfera académica. Y al mismo tiempo requiere un cambio muy grande desde el punto de vista político y estatal. ¿Por qué? Pues porque a mí me parece que esto es distinto también entre Holanda y Estados Unidos, o por lo menos Gloria Bacca, que viene de estos estudios, ha visto que Holanda tiene una tradición de política y de becas que están muy marcadas. Quizás es diferente en Estados Unidos o aquí. Y tradicionalmente, vuestra investigación tiene que ser tan apolítica como sea posible, porque si no, no te tomarían en serio. Y al mismo tiempo, a mí me parece que esto también tiene que ver con el hecho de que en el paisaje holandés nosotros vemos una división entre el mundo académico y los activistas. Y no colaboran realmente, o tradicionalmente no han colaborado tanto. Y me parece también que, por ejemplo, hemos hecho todos estos proyectos como proyecto del DIO, de mi instituto, y DIO tiene una historia de abordar algunos temas muy sensibles en forma de informes sobre el genocidio en Bosnia en 1995. Por lo tanto, las víctimas, los familiares de las víctimas, no estuvieron contentos con este informe porque fue un informe con un objetivo de investigación apolítica, y ellos no pensaban que era reparador porque era lo más neutro posible como proyecto de investigación. Y la misma crítica se ha hecho respecto a otro informe adicional que fue publicado el año pasado. Por lo tanto, de este modo, el sector académico ha adquirido mala reputación. Me parece que hay que trabajar mucho para tender un puente entre la investigación académica y el activismo. Y necesitamos salir un poquito del paisaje político. Muy bien, difícil, sí. Pero podríamos tener esperanza, Lo que pasa es que, lamentablemente, los resultados concretos están lejos. Sí, una pregunta difícil, si yo también coincideixo, A veure, jo crec... Una cosa és el desig, no? A mi m'encantaria... O sigui, per mi serà un èxit si aquest projecte, quan el tinguem, es pot donar a conèixer, serveix per generar un diàleg, serveix per visibilitat, una realitat, no? I serveix per impulsar que hi hagi més processos. Jo, per mi, aquest seria com un objectiu ideal, no? A més, si podem aconseguir, no?, implicar tercers països, si podem aconseguir implicar més agents i generar recomanacions, no?, sobre com s'haurien de produir o avaluar els processos de reparació, incloure experts en aquest sentit, doncs seria genial, no? Sí que sóc optimista amb la situació, perquè tot i partir d'un context amb moltes mancances, cada vegada es visibilitza més, no? Jo crec que també les últimes polítiques a nivell europeu, no?, les resolucions que s'han fet, no?, amb recomanacions, també aquí a l'Estat espanyol, les iniciatives legislatives, l'última que s'ha aprovat, tot i que no tenen pressupost i no són vinculants, no? Ja són actes de reconeixement, ni que siguin simbòlics, no? I per tant, jo crec que es va pel bon camí, és valent, però aquests projectes haurien d'ajudar, no?, i animar a que continuem avançant. Molt bé, doncs gràcies per respondre a preguntes difícils, i ara el torn de paraula és vostre. Tenim un micro a punt, aquí dues preguntes, Jordi i aquesta noia.
llevo unas cuantas. ¿En qué idioma pregunto? ¿En español o en inglés? Como quieras. Bueno, I'm going to ask in English, so there's two speakers. So thank you very much for your presentations. It's been very interesting. Su presentación ha sido muy interesante y supongo que quería ver si podía ampliar un poquito más todo el tema de cómo auge del fascismo y de los movimientos de extrema derecha están relacionados con cómo pues hay todos estos movimientos reaccionarios que no diría que van a favor del colonialismo, pero bueno, en cierto modo sí que diría que hacen un lavado blanco, ¿no? Hablaba con Celeste esta mañana, yo soy de Madrid, y en Madrid acaban de colocar una estatua del legionario. How all of this is also like supported by como the todo esto cuenta con el apoyo también del gobierno institucional. Gracias. Recollim les preguntes ara. Jo volia fer dues preguntes, però una també és una qüestió de pensar. Jo em dedico a fer cartografia històrica i reflexiono sobre l'ús de la cartografia com eina de memòria, no? M'encanta aquest projecte perquè aconsegueix donar-li categoria a aquesta matèria que és sempre secundària, no? Perquè la cartografia ens permet visualitzar tot això. Jo penso, la pregunta és si feu reflexió sobre això, o sigui, sobre l'ús del mapa com una eina, perquè el mapa, per presència i per absència, ens parla. No només estem posant les dades, aquest mapa que heu posat, el dels Estats Units, per exemple, es veu de seguida, no? Es veu de seguida on s'estan produint aquests fets de reparació. El de Catalunya, el que deia abans Celeste, el mateix. Ens hem adonat que aquí, perquè el mapa està parlant, el mapa té aquesta força. I també fer una reflexió, perquè el mapa, a part d'això, visibilitza, que és una cosa que volem al fer la reparació, repara també. Un mapa és un monument en si mateix. La primera activitat que hauríeu de posar en aquest mapa és la creació del mateix mapa, no? És que és això. El mapa aquest que hem parlat del Catalunya Negrera també havia de sortir. I finalment és un monument. Un monument, a més, improgres. Al final, quan farem un monument, allà una escultura, no, el mateix mapa és un monument, com pot ser un llibre, pot ser una exposició, pot ser una fotografia. Dic per la part de pensament que penso que hauria de tenir un projecte com aquest, no? Us ho llanço, si teniu aquesta part, o simplement anem col·locant coses en això que és un mapa, no? En aquest mapping. Dic perquè penso que qualsevol projecte ha de tenir una part de reflexió potent i per aquí penso que hauríem de venir. I després una pregunta per Celeste i el cas holandès és institucions conservadores, no? Com pot ser la monarquia o els monuments, com funcionen a cada país i poden tirar del tema. Per exemple, a Holanda, la Casa Reial, de la Carrossa Reial, ha tret els dibuixos dels negres que portava passejant cada any, no? El Rijksmuseum, el Mauritius, fan polítiques de reordenar les col·leccions i renombrar. Canviem a Espanya, el rei Felip se'n va a Puerto Rico, celebració de la inauguració de la creació de San Juan, i literalment diu Espanya trajo a Amèrica los derechos humanos, no? I què estan fent el Museu del Prado, les grans institucions que poden tirar, perquè poden canviar opinió de la gent. Un cas comparatiu de lo que podria ser. Perdoneu l'extensió, però gràcies. Felicitats pel projecte. Gràcies. Linda, please. Espera, que recullo una més. Sí. Hi ha una altra pregunta? Sí. Bona tarda. La compañera de Estados Unidos, que no recuerdo tu nombre, disculpa. En tu proyecto no has hablado de los aborígenes indios en absoluto. No los contempláis, forman parte de otra categoría de reivindicación. Y a Celeste, cambio de felicidades por el proyecto. Yo quería, más que una pregunta, lanzar una hipótesis o una idea. Creo que evidentemente este estudio que estáis desarrollando tiene un componente político muy importante. En España aún no hemos cerrado el debate sobre la guerra civil, el franquismo y la transición.
y por lo tanto la ley de memoria histórica tendrá muchos defectos, pero sin duda es un pequeño paso adelante. Pero lo que quería comentar en voz alta era qué posibilidades veis de intentar tratar estos temas en positivo. ¿Por qué lo digo? Porque ninguno de los países que están aquí representados, creo, celebran su Día Nacional el Día del Descubrimiento de América o sus equivalentes. Esto es un peso y una lucha muy difícil de afrontar. Sin ir más lejos, el 12 de octubre en Barcelona hubo una manifestación, digamos, de apoyo nacional relativamente numerosa y sorprendentemente con un número de bailarines tradicionales de América Latina. Con eso quiero decir que creo que el trabajo realmente es un trabajo educativo y creo que siempre tiene que ser en positivo más que en reivindicativo y en restrictivo. No sé si consigo hacerme comprender, pero realmente tenemos un trabajo titánico por delante que no creo que solo con reparaciones lo podamos darle la vuelta. Gracias. Linda, please. I will attempt to answer each question very quickly and to the point. In the question of backlash, que habla de esa resurgencia del racismo y la extrema derecha. La respuesta es que sí, vemos un resurgimiento enorme en los Estados Unidos y creo que bueno, eso se ha visto también a escala del gobierno federal que ha asumido estas iniciativas. Hay preocupaciones sobre las consecuencias políticas de todo esto y me gustaría responder también muy brevemente a la pregunta sobre el papel de las universidades. Yo diría que las universidades dudan en presentar políticas, como decía Jess antes, porque hay mucha inquietud y hay también una respuesta significativa al trabajo que se está llevando a cabo. Y estas comunidades se enfrentan a estos problemas continuamente, sobre todo en el sur, donde en las prácticas de esclavitud eran significativas y muchas comunidades hablan de no poder interactuar con el gobierno local buscando ayuda fuera. Todavía hay miedo, un miedo significativo de el bienestar físico y mental de los miembros de estas comunidades debido a esa oleada de fascismo y emergencia de extremismos. En cuanto a la cartografía de la memoria, no podemos estar más de acuerdo. Nosotros pensamos que el mapa en sí proporciona un espacio para que las comunidades sepan que no están solas y que busquen también interactuar con otras comunidades que están haciendo trabajos parecidos. Y dicho esto, como cartógrafo, te diría que uno de los problemas más importantes que tenemos en el mapeo es que gran parte de los datos se presentan de un modo hegemónico. Es decir, que cuando estás haciendo investigación, quizá en algunos de los journals de iguales puedes encontrar las voces de los descendientes, pero en los medios, en su mayoría, aparece como las instituciones que están haciendo un trabajo fantástico, pero vacíos de las voces de las comunidades, temas y problemas de la sociedad civil que suceden en otros terrenos. Y por último, en cuanto a la respuesta de las comunidades indígenas, sí, hablamos de esto cuando formamos por primera vez este proyecto, pero nosotros decidimos tener una lente un poco más, una visión un poquito más limitada. Lo que sí te diría es que hay varias comunidades que interactúan y contemplan esa relación tan compleja que existe entre los afroamericanos y las comunidades indígenas y la formación de esas comunidades. Por lo tanto,
has significant sí, eso tiene un anuncio histórico significativo que han hecho en este sentido y también el estado de Minnesota. Ups, se congeló. No sé si es más complicado. Pues mira, respon tu, sense traducció, i acabarem amb en Jess. Jo vaig responent, no, però has de parlar al micro perquè sentia ja com he fet traducció. Vale. Doncs vaig responent jo també breument. Sobre la primera qüestió, bueno, crec que la teva pregunta interpel·lava més amb ells, però ho he parlat una mica, però sí que no hi ha un ressorgiment, no, d'aquests moviments. Jo sí que bona part d'aquests són apologetes, no, del colonialisme, vull dir. Jo no sé com interpretar-ho, jo crec que quan es fa les celebracions a l'any 1992 del cinquè aniversari, cinquè centenari, sí, ara no em sortia, cinquè centenari de lo que anomenen la descoberta, no? La primera vegada que a Amèrica Llatina va haver-hi com un moviment de protesta molt fort, no?, davant de com es van organitzar aquells actes de record. Jo crec que a partir d'aquí també s'inicia un camí de qüestionament sobre l'acció colonial espanyola a Amèrica Llatina. I això d'alguna manera ha generat que, jo crec que no és l'única, però hi ha hagut un fort component de vertebració de la identitat en relació al component imperial, no només a Espanya, també a Catalunya, si parlem dels indians, etc. Vull dir, podem trobar que han sigut elements molt normalitzats de la identitat i simplement el fet de qüestionar-los a molta gent, no perquè tingui una... Jo crec que és molt banal, també, com deia ell, i això genera una reacció, també genera un mercat i per tant, doncs, aquí trobem una part de l'explicació, no la part més violenta, la part més violenta és una altra qüestió, però dic la part més banal. El tema del mapa, jo no m'havia plantejat fer una reflexió sobre el mapa, però sí que crec que és molt interessant. Mapes mai són neutrals, però jo crec que és veritat, i això ho enllaço amb la qüestió de que sí, és evident que hi ha un posicionament polític en el projecte. Jo bueno, crec que darrere de tot hi ha un posicionament polític sempre, vull dir, i que per tant, doncs, intentem ser objectius, intentem ser rigorosos, però sempre partim d'un biaix propi. I això qualsevol estudi, qualsevol projecte que facis sempre parteix, no, de la posició que s'ha de reconèixer, s'ha d'explicar, i evidentment, doncs, que no sé si t'ha acabat de... O sigui, no he volgut... no sé si ha donat la sensació, no, que era com una esmena a tot i no era ni molt menys. Jo crec que la llei de memòria és un molt bon punt de partida, molt necessària, i jo estic molt contenta de les millores que s'han introduït. Però també que és necessari, no, assenyalar que sí, i s'ha fet pressió, o sigui, hi ha hagut altaveus que reclamaven que hi havia qüestions que quedaven fora. I jo crec que també... I sempre la qüestió colonial queda molt fora, i és molt estructural, no? I crec que era una qüestió a assenyalar. No sé si t'entes bé, no? Vull dir, jo no crec tampoc que les reparacions siguin a l'inici ni al final de tota la problemàtica. Crec que són un punt concret que abordem en aquest projecte, no? I que la perifèria de tot això i la magnitud és molt més gran, i jo estic d'acord que s'ha de treballar també en positiu. No sé si t'estic responent ben bé o no entes bé la reflexió, però... Sí, no, és evident que no es pot fer únicament des de la crítica, sinó que s'ha de fer també des d'entendre per què hi ha aquesta hegemonia cultural i ser pedagògic, i això estic 100% d'acord amb la reflexió. Gràcies. Yes, please. Right. Let's see. Thank you for these questions. Starting with the first one, you asked whether there was a relationship. Había una relación entre la descolonización y quizá un nuevo surgimiento de la extrema derecha. Micrófono, por favor. Hemos de ver cómo estas fuerzas. No oímos la pregunta. Pues ya la han hecho y no la hemos oído. En fin, yo elegí también destacar el tema para mostrar esta resistencia a los movimientos de descolonización. Cuando empezaron, no tan solo era la extrema derecha, estaba en todas partes esto. La sociedad blanca holandesa se tuvo que confrontar y afrontar con la descolonización en sus propias vidas, en la forma en la que celebraban, en la forma en que vivían sus vidas.
y el retroceso, bueno, fue tremendo. Y en estos últimos 10 años hemos visto, bueno, descontentos, y 10 años son largos, pero no tampoco tanto cuando vemos lo que es la historia en sí. Esto ha cambiado rápidamente. Y esto nos lleva a un retroceso radical de lo que es la extrema derecha real en Holanda. En el pasaje político vemos que hay una gran parte conservadora, pero se han dado muchos pasos en dirección a la descolonización. La cantidad de paridos en general en Holanda no se opondrán a la descolonización y a las disculpas. Una mayoría en el Parlamento también del centro o de los partidos conservadores están a favor de esos derechos. Hay un pequeño corpúsculo, pero muy radical, en la historia, en este panorama político, que se opone activamente a la descolonización. Hay un partido, en fin, hay un partido que dice que de disculparse por la violencia colonial en Indonesia, que Nanay, que dijeron en Instagram que ellos siguen viendo a Indonesia como parte de Holanda. Y muchas otras cosas de este estilo. Vamos, que hemos ido para atrás con esta gente, en todo caso. Tu pregunta, en cuanto a la monarquía. Dijiste que la monarquía tuvo un papel activo en el caso español, al menos. En Holanda, la monarquía no es tan visible. Digamos que está en un... Es un par de días en el que el rey pues, hace un discurso y que la monarquía pues es visible. No son activos. Y los discursos siempre son muy, muy neutrales. Hablando de la unión de todos los holandeses y holandesas. Y eso incluye a los inmigrantes, incluye a todo el mundo en Holanda. En este caso diríamos que promueve la descolonización, aunque es a muy pequeña escala. En fin, cuando el jefe del Estado visita Surinam, por ejemplo, no será la monarquía, sino que será pues el primer ministro. O sea, que ahí el papel colonizador no está presente. No estoy seguro si tu pregunta se dirigía a mí o se dirigía o a la suficiencia de lo que es la compensación. No sé, es un punto de inicio, al menos, ¿no? Hay que crear una consciencia en la descolonización. Y esto es algo muy importante en Holanda, sobre todo. Mi generación, la generación de gente más joven que yo, gente que ahora tiene pues 20 y tantos, pues son gente que van a ver los temas coloniales de forma radicalmente distinta. Vamos, muy, muy distinta. Mucho más que lo que se vivía en los tiempos de mis padres o anterior. Creo que ha cambiado el énfasis, ¿no? Derechos de restitución, derechos de compensación. Hemos de ver coses que se tienen que llevar a cabo todavía. Gracias. Bé, doncs moltíssimes gràcies a totes i a tots, a les ponents. I fem una pausa rapideta, 5 minuts. Ens trobem aquí a les 6:45, a les 18:45, per l'última sessió. Thank you, Linda. Thank you, Linda. Bye. Thank you.